Excelsa la diestra del Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El sacrificio pascual de Cristo, realizado por todos, exige que la comunidad cristiana sea iglesia de puertas abiertas, espacio donde se tejen relaciones fraternas de paz y de perdón, acciones que, gracias a la fuerza del Espíritu Santo, superan el temor y la cobardía que no permiten reconocer y anunciar con convicción al resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia de Dios para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. No
nosotros, Señor, en piedad de nosotros, Señor, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Recordemos que esta celebración se ofrece por las necesidades de todos los fieles, por los que quieren dar gracias a Dios por su vida, por los benefactores y de una manera especial por los enfermos y las personas que sufren. Los ponemos a todos en el altar eucarístico. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común, y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. La
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino también con sangre. Y el Espíritu es quien da este testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor, dichosos los que creen sin haber visto. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos,
si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos el segundo domingo de Pascua. Desde el deseo de San Juan Pablo II, el domingo de la misericordia. Y por eso, bien puede resumir el mensaje de la palabra de Dios de este día el estribillo que repetíamos en el Salmo: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. De hecho, la palabra de Dios en este día, así con los relatos que hemos recibido, nos quiere como invitar al encuentro con la misericordia de Dios de diversas maneras. Con esa misericordia de Dios que es eterna, que nunca se acaba, que es siempre fiel, que es cercana a nuestras dificultades, inclusive a nuestras debilidades. Hoy podemos ver en la palabra de Dios un camino de encuentro con la misericordia divina. Y quien busca la misericordia de Dios, nosotros, también nos vemos reflejados en primer lugar en el apóstol Tomás, que ocupa hoy como el centro del Evangelio. Tomás, hoy en el Evangelio, es como el signo de todos esos momentos en que nosotros sentimos que nos cansamos en el camino, o cuando pedimos pruebas, o cuando sentimos que nuestra fe no es lo suficientemente fuerte. También es el signo de nuestras dudas, de nuestros temores, de nuestro amor a Dios, pero un amor que se encuentra con obstáculos, con todavía inconsistencias. Tomás es el signo de nuestro seguimiento, envuelto muchas veces en la incoherencia o en la falta de completo compromiso, en la falta de abandono. Y a Tomás, que el Señor le ofrece también su propia experiencia, o le ofrece encontrarse con él,
para poder lanzarlo a la exclamación, Señor mío y Dios mío, también hoy a nosotros el Señor se nos acerca para que comprendamos, vivamos y experimentemos su amor y lo sigamos con todo el corazón, con toda nuestra vida. ¿Cuál es el camino entonces de la misericordia, del encuentro con la misericordia de Dios? Yo diría que en primer lugar nosotros tenemos que recibir, acoger con verdadera fe el misterio pascual de Cristo. Esto queda bien representado en la escena evangélica. A Tomás se le ofrece tomar su dedo para que lo meta en las llagas, las manos para meterlo en el costal. Y el Señor le pide que verdaderamente crea y que es dichoso quien cree sin haber visto. Es una invitación a que entre en el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor con verdadera fe, que descubra en ese misterio pascual la prueba más grande del amor de Dios. A Tomás se le ofrece, y hoy también a nosotros, que entremos en la dinámica pascual con nuestro espíritu, con la confianza totalmente puesta en Dios. Por eso, en la lectura que hemos escuchado hoy de la carta al apóstol San Juan, también se dice que la fe es la que vence el mundo. Si nos acercamos a Dios con verdadera fe, encontraremos que esa es la fe que puede sobreponerse a todas las cosas que en el mundo no siguen el plan de Dios. Pero necesitamos hacerlo con la confianza totalmente puesta en Dios. En segundo lugar, nosotros tenemos que sentir que la misericordia de Dios nos mueve a la conversión, a la verdadera conversión. Que en otras palabras es vivir el fruto de la Pascua, resucitar con Cristo. Miren que en el Evangelio, cuando Cristo se aparece a los discípulos, les habla de dos cosas: de la paz, de la misión, pero para ambas, para recibir la paz y realizar la misión, es necesario recibir el Espíritu Santo y pedir perdón por los pecados. Aquí se muestra bien que el Señor envía el Espíritu Santo para que los apóstoles puedan realizar el ministerio del perdón, el ministerio de la reconciliación. Y en esta misma vía, para que todos podamos recibir el perdón, que es nuestra propia experiencia de la misericordia divina, y así podamos fomentar la paz y vivir la misión que el Señor nos confía. Todos nosotros debemos acercarnos al trono de la misericordia, acercarnos al amor de Dios, que también es perdón, perdón total, perdón que sana, perdón que nos levanta a una vida nueva. Y en tercer lugar, encontramos la misericordia de Dios en la experiencia de la comunión, de la comunidad,
de la fraternidad. Ojalá pudiéramos considerar repetidamente esa primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que nos muestra el ideal de vida eclesial, el ideal de la vida de la comunidad. Y se comienza con una frase bien expresiva: todo el grupo de creyente pensaba y sentía lo mismo, o traduciendo más literalmente, tenían un solo corazón y una sola alma. Encontramos la misericordia de Dios y vivimos la misericordia de Dios cuando en la vida comunitaria cultivamos esto que hacía el grupo de los primeros creyentes. Vivimos realmente la experiencia del amor de Dios en el compartir, en la escucha de la palabra, en la oración en común. Este es el camino pastoral de la iglesia también hoy, para experimentar el amor del Padre, la vida en pequeñas comunidades que hacen viva la experiencia de la iglesia. Este es el camino de encuentro con la misericordia. La fe verdadera, convencida en el misterio pascual de Cristo, en el amor de Dios que se nos manifiesta en este misterio pascual. Es el encuentro con el Señor que nos pide reconciliarnos, que nos invita a la conversión personal, a hacer del amor de Dios una experiencia de renovación en nuestra propia vida. Y es el camino de la vida en comunión, de la vida en verdadera fraternidad. En este domingo, el Papa Francisco proclamará la bula que nos invita a la celebración del Año de la Misericordia. Y cuando lo anunció unos pocos días antes de la Semana Santa, dijo que nosotros en este año de la misericordia que él quiere entregar, regalarle a la iglesia como pastor universal del pueblo de Dios, es necesario que nosotros vivamos una conversión personal, lo dice, a partir del encuentro con el amor de Dios. Pero para que la iglesia hoy, toda la iglesia hoy, sea testimonio de esta misericordia, la iglesia manifieste al mundo la misericordia de Dios. Desde ya pidamos al Señor que el año de la misericordia que comenzaremos en diciembre se convierta para nosotros en una viva experiencia del amor de Dios que podamos transmitir a nuestros hermanos y que se refleje en nuestra arquidiócesis en comunidades vivas, dinámicas, fraternas, en un verdadero compromiso de todos para transmitir el amor de Dios a los más pobres y necesitados. Supliquemos esta gracia a través de la Santísima Virgen María, que es Madre de Misericordia. Amén. Pongámonos de pie y proclamemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está
y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en el día en que celebramos la divina misericordia del Señor, elevemos al Padre nuestra súplica confiada, pidiendo por la paz del mundo y la unidad de los hermanos. Respondemos: escúchanos, Señor, por tu gran misericordia. Escúchanos, Señor, por tu gran misericordia. Por la Iglesia de Cristo, para que goce de una paz verdadera y estable en toda la tierra, y creciendo en el amor y en el temor de Dios, esté llena de presencia del Espíritu Santo, oremos. Escúchanos, Señor, por tu gran misericordia. Por las autoridades civiles y religiosas, para que motivadas por la misericordia divina, sean sembradoras de paz, de fraternidad y de justicia en los pueblos y ciudades, oremos. Por los jóvenes que han perdido el sentido de la vida, para que encuentren en su camino personas solidarias y testigos creíbles del amor de Dios Padre, oremos. Por las familias cristianas, para que siguiendo el ejemplo de la primera comunidad, pongan su amor y sus bienes al servicio de los que pasan diferentes necesidades, oremos. Por nosotros los cristianos, para que a imagen y semejanza del Padre tengamos un corazón grande, lento a la ira y siempre dispuesto al perdón, oremos. Padre, que nos has creado con amor y redimido con misericordia, atiende nuestras oraciones para que el mundo glorifique tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Yo veo en la cruz brillar una luz cada día y pienso que amar es siempre buscar lo que es vida, aquello mejor que lleva su dolor a escondidas. Gloria, gloria a Jesús, el Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas
que te presentamos y haz que renovados por la fe y el bautismo consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros de los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Pablo II y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, a mis hermanos Edgar y Hugo, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios, su misericordia, ha sido derramada en nosotros con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cristianos, cantad al Señor, el Rey del cielo, nuestro Redentor, había muerto y resucitó. Aleluya, 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 aleluya. El gran destierro del hombre acabó, por fin la casa del Padre se abrió. Sobre la muerte la vida triunfó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó en aurora triunfal, nos da la vida el Cordero Pascual, vida divina, la vida inmortal. Aleluya. Aleluya. Cantad, cristianos, cantad al Señor, el Rey del cielo, nuestro Redentor, había muerto y resucitó. Aleluya. 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 Padre se abrió, sobre la muerte la vida triunfó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó en aurora triunfal, nos da la vida el Cordero Pascual, vida divina, la vida inmortal. Aleluya, 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 aleluya.
cristianos cantad al Señor, que el Rey del cielo, nuestro Redentor, había muerto y resucitó. Aleluya, 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 aleluya. El gran destierro del hombre acabó, por fin la casa del Padre se abrió, sobre la muerte la vida triunfó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó en la aurora triunfal, nos da la vida el Cordero Pascual, vida divina, la vida inmortal. Aleluya, 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 aleluya. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido persevere siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso en este día solemne de Pascua y que su misericordia los guarde del pecado. Amén. Y el que los ha redimido por la resurrección de Jesucristo, los enriquezca con el premio de la vida eterna. Amén. Y a ustedes, que celebran con gozo la fiesta de Pascua, les conceda también alegrarse con el gozo de la Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. Porque contigo todo lo puedo. Porque contigo no debo temer. Acompáñame, mamá. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame.